Para mí ser emprendedor es reinventarse. Para mí ser emprendedora es tender redes y construir en colectivo. Para mí ser emprendedora es un desafío. En Ática en particular podemos ver una problemática que nadie más estaba viendo y por lo tanto generar una solución. Por eso emprender es un desafío, pero que me apasiona. Es compartir la pasión por aquellas cosas que para mí son importantes. Hola, bienvenidos. Esto es Ojos del Mundo. Seguimos en casa, en modo cuarentena, conociendo el motivo, cuál es el empuje, aquella pasión que hace que cada mujer tenga un emprendimiento propio y quiera apostar a un proyecto. Ahora es el momento de conocer a una pareja de amigas que decidieron innovar en el sector femenino. Vamos a conocerlas. Hola, Ojos del Mundo. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a participar en el programa. Hola, Ojos del Mundo. Mi nombre es Natalia y después de la presentación de mi amiga Belén, yo les voy a contar sobre las características de nuestros productos. Mi nombre es Belén y estoy contenta por esta posibilidad de compartir desde casa un poquito de lo que trata nuestro emprendimiento que se llama Quillari. Desde el año 2018, con Natalia, mi amiga y socia, que hacemos toallitas de tela para usar durante el periodo menstrual. En los inicios de nuestro emprendimiento, nosotras solamente realizábamos toallitas de tamaño regular. Con el tiempo fue avanzando nuestro emprendimiento y fueron surgiendo nuevas necesidades en cuanto al uso y en cuanto a las variaciones de cada ciclo menstrual de cada persona. Y entonces ampliamos nuestra oferta. Actualmente tenemos toallitas nocturnas que tienen mayor absorción y mayor longitud, toallitas tipo tanga que están confeccionadas para utilizarse con esta prenda, protectores diarios que son para uso cotidiano y protectores mamarios pensados para madres en épocas de lactancia. Por último, tenemos las toallitas para primeras menstruaciones. Son más angostas y más cortas, pensadas para poder acompañarlas de la mejor manera en esta transición. Entre los materiales que nosotras usamos para confeccionarlos, el más importante es una tela de poliuretano laminado, más conocida como pul. Esta es una tela impermeable y respirable a la vez. Gracias a su impermeabilidad, impide el paso de los líquidos a la ropa interior, mientras evita que la piel se irrite gracias a su respirabilidad. También nos permite poder estamparlas con diseños realizados por nuestra amiga Erika, emprendedora jujeña, quien también realiza todos los diseños de Quillari. La tela que nosotras elegimos para el contacto con la piel es una tela de algodón o plush por su suavidad. Y por dentro, cada toallita tiene un absorbente realizado con telas de algodón que permiten que las toallitas puedan ser utilizadas la misma cantidad de horas que una toallita descartable. Por último, para su ajuste a la ropa interior, las toallitas tienen broches plásticos en sus alas. Nosotras decidimos empezar con la tela porque queríamos una opción diferente de transitar estos días de una manera más cómoda y más natural. Y también teníamos el deseo de comenzar a ser consumidoras responsables con el medio ambiente en el que vivimos. Comenzamos haciendo toallitas y hoy también tenemos para ofrecer protectores diarios y protectores mamarios para la lactancia. Estos productos son de tela y tienen un impacto en nuestro cuerpo, en el ambiente y también en el bolsillo. Elegir pasarnos a la tela es dejar de exponer nuestro cuerpo, nuestra zona íntima, al contacto con el plástico, con los geles absorbentes, los perfumes y otros químicos que las toallitas descartables tienen. Las toallitas se usan, se lavan y se vuelven a utilizar,
por lo tanto son productos reutilizables, es decir, que vamos a usarlas por más de un ciclo. Esto me hace acordar de que nosotras en nuestra vida fértil vamos a necesitar más de 9.000 toallitas descartables, que además de ser muchas, demoran 500 años en degradarse. Por lo tanto, las toallitas de tela, además de ser productos reutilizables, son productos que reducen la cantidad de plástico que contamina a nuestro ambiente. El impacto que tiene sobre el bolsillo se da por el hecho de ser reutilizables. Entonces vamos a dejar de gastar en los paquetes de toallitas descartables en la compra mensual. ¿Por qué? Porque las toallitas de tela las usamos, las lavamos y las volvemos a utilizar. Esto es lo que hacemos y también es lo que elegimos usar y es lo que queremos ofrecerles a ustedes. Para nosotras, Quillari es un granito de arena a favor de un mundo con menos plástico y con más conciencia. Observamos que lo que más preocupa a quienes contemplan la posibilidad de utilizar estas alternativas es cómo higienizarlas, cómo lavarlas. Y en realidad esto es un proceso bastante fácil y rápido. Nuestros productos se pueden lavar a mano o en lavarropas con un jabón neutro sin utilizar suavizantes ni jabones perfumados. Esto no lo recomendamos ya que pueden producir alergias en la piel o pueden desbalancear el pH vaginal. Una vez que están limpias y bien enjuagadas, se pueden poner a secar, preferentemente a la sombra, y una vez secas, están listas para volver a ser utilizadas. Dada la situación de emergencia sanitaria por la que estamos atravesando, nuestra producción está siendo un poco limitada, ya que los materiales que nosotras utilizamos son traídos de otras provincias y tanto los medios de transporte como los proveedores no están brindando la totalidad de sus productos. Para la venta nos pueden encontrar como Quillari en nuestra página de Facebook o en Instagram. Siempre estamos subiendo tutoriales para evacuar dudas y para ayudarlas en este proceso, en esta transición de cambio. Para envíos utilizamos servicio de cadetería. Y bueno, desde Quillari tenemos fe en que saldremos adelante de esta situación fortalecidos como sociedad y esperamos que nos sirva para reflexionar sobre el impacto del hombre a la naturaleza al ver cómo el mundo está tomando un respiro de la intensa actividad humana. Esperamos que esta sea una invitación para que elijamos productos ecológicos y generar un cambio positivo. Ahora que nos conocen, nos gustaría conocerlas a ustedes también y cumpliendo la consigna de quedarnos en casa, podemos ponernos en contacto por nuestro perfil de Instagram y la página de Facebook. Nuestro emprendimiento sigue creciendo, como también está creciendo la conciencia y responsabilidad social por la situación que hoy nos toca vivir. Quédate en casa, cuídame, cuídate. Muchas gracias, Ojo del Mundo. A ustedes que están del otro lado, quédate en casa. Seguramente te morís de ganas por hacer una escapadita en algún lugar por acá cerca. ¿Por qué no llegar hasta Purmamarca para impregnarte con esos colores hermosos que tienen nuestros cerros, con el aire libre y la naturaleza? Bueno, cuando puedas hacerlo, vas a tener otra excusa. Conocer el emprendimiento de Brenda, que es riquísimo. Mirá. Hola, Ojos del Mundo, mi nombre es Brenda, estamos en la cocina de Ricra. Ricra es un emprendimiento familiar que se dedica a la producción de conservas. Trabajamos de un modo diferente. Así es como se ve
en la terminación final. Y los pasos previos son justamente la cocción de los productos. Esto que tenemos aquí es una pierna de llama que está cocida en el horno, especiada solamente con romero y sal. La particularidad de esto es justamente el tipo de cocción. Normalmente los escabeches se trabajan con una cocción previa de hervor. A la llama la trabajamos directamente en horno para que conserve los jugos propios de la carne. La llama es una carne muy magra, es decir, que no tiene grasas y por lo tanto, si la hirviéramos, perdería todos sus jugos naturales y el sabor. De este modo, lo que se hace es dorar, digamos, hacer como una corteza, ¿sí? Y por dentro la carne queda cocida en el punto justo para el proceso y con el sabor todo concentrado, ¿sí? Además, en la elaboración final va a ir acompañada de morrones, zanahorias y cebollas. Todo esto se cocina aparte. Tampoco lo vamos a hacer hervir, sino que va a ir a una cocción con aceite, simplemente para lograr que las verduras larguen su propio jugo y se cocinen en el mismo. Luego de que la verdura está cocida, la carne está cocida, vamos a ir al proceso de armado. No van a mezclarse, sino que van a ensamblarse dentro del frasco, podríamos decirlo de algún modo, para luego incorporarles las especias, que son este chimichurri que tenemos aquí, ¿sí? Que son todas especias de la quebrada, un poco de ají molido, de perejil, de ajo, todas cosas que se siembran y se cosechan en la zona. Y después, en la elaboración final, esto lleva una proporción de vinagre y aceite. El vinagre lo que va a hacer es darle la acidez, ¿sí? Acidez que hace a la conservación del producto, y a su vez el aceite también va a actuar como conservante y van a ir en la proporción justa nuevamente para no modificar los sabores, porque lo que tratamos de hacer es esto, de que ustedes puedan sentir la esencia de los productos, ¿sí? Son todos productos libres de conservantes, libres de químicos. Entonces, la idea es que puedan conocerlos tal cual son. Eso un poquito para contarles lo que es el escabeche de llama. Además, nosotros tenemos otros productos. Trabajamos con escabechado de quinoa, ¿sí? Que va acompañado de vegetales. Sería como nuestro producto vegetariano. También tenemos escabeche de locoto. El locoto es un ají propio de esta zona, muy, muy picante. Y después trabajamos también lo que es elaboración de dulces con frutas de estación. Generalmente lo que más trabajamos es el cayote, que es la fruta por excelencia, digamos, que se consume aquí en la quebrada, en postres, en alfajores, en empanadillas. Y después, dependiendo de la época del año, vamos trabajando otras frutas. Por ejemplo, ahora entre marzo y abril se cosechan los duraznos, entonces vamos a trabajar con dulces de durazno. ¿Sí? Dependiendo de la época del año, vamos a ir trabajando productos nuevos. Lo mismo pasa con las carnes. Durante todo el año tenemos producción de llama, pero tenemos épocas específicas en las que trabajamos con producción de carne de cordero. Temporalmente todo lo que es nuestra producción y comercialización se ha visto afectado por todo el proceso de aislación que estamos viviendo, bueno, en todo el país, ¿no? De aislación por el COVID. Les muestro aquí un poquito cómo se ve la carne por dentro, ven que conserva todo su jugo. Nada, estamos así como que con un parate comercial. Hemos trabajado y hemos hecho producción hasta donde hemos podido con los insumos que teníamos, porque claramente tampoco están llegando, ¿sí? Pero bueno, hemos estoqueado y a medida que se vayan abriendo también las fronteras, los proveedores puedan llegar y demás, vamos a seguir trabajando. Me refiero a las fronteras porque además en Jujuy tenemos todo muy controlado, por suerte, para controlar el avance del virus. Nada, esto es un
poco de lo que tenemos aquí, son todos sabones artesanales, de producción agroecológica, de revalorización de los productores locales y ponerle un poquito de nuestra impronta de que ustedes sientan y vivan la experiencia de la quebrada adentro de nuestros productos. Les mandamos un saludo muy grande desde Cundinamarca. Quédate ahí, no te pierdas el segmento de José Castiglione con consejos más que necesarios para este momento de cuarentena. Sumate a nuestra comunidad digital. Seguinos en Facebook e Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube Ojos del Mundo. Agradecemos a quienes hacen posible que Ojos del Mundo te muestre lugares maravillosos de nuestra región y del mundo. Ya regresamos. Como Jujeños, lo que más nos motiva es ser reconocidos como una empresa comprometida con la sociedad en el rubro de la construcción. NGA Construcciones, una empresa comprometida con los jujeños. Bienvenido de nuevo a Ojos del Mundo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Lucha? ¿Cómo estás? Un gusto verte de vuelta. Bueno, qué bueno tenerte a vos. Muchas gracias. Hoy te traigo un tema súper, súper especial para que charlemos, especial para emprendedores. Buenísimo, a ver. Bueno, te quería contar, mirá, vos sabés que yo emprendo desde muy chico, durante más de 15 años emprendí, y también tuve la chance de acompañar a más de 500 emprendedores en desarrollar sus propios emprendimientos. Y encontré algo que es el talón de Aquiles de los emprendedores y que me pasó durante mucho tiempo a mí también, que es una frase que parece muy, muy tranquila, pero en realidad que nos mete en una gran complicación, que es cuando nos preguntan desde un familiar hasta en un evento de networking, ¿qué hacemos? Que te dicen, ¿y vos qué haces? La pregunta del millón. Y de repente, quizás, no sé, para un abogado o un contador es mucho más fácil responder esta pregunta, pero cuando sos emprendedor, no decís soy emprendedor. Tenés que decir, bueno, ¿de qué se trata tu proyecto? Y es ahí donde encuentro una enorme dificultad en los emprendedores de poder decir con claridad qué es lo que hacen. Y de paso, venderse. Exacto, tal cual, porque, a ver, toda oportunidad de contar qué es lo que haces es una oportunidad de venderte vos como emprendedor y vender también tu proyecto. Hay dos tipos de emprendedores. Está el emprendedor que es el emprendedor, llamémoslo el emprendedor es complicado, y por otro lado el emprendedor lechuga. El emprendedor es complicado es el que le preguntan, che, ¿vos qué haces? Y empieza, bueno... en realidad tengo una página que sirve para tal cosa, pero también lo usamos para esta, pero todavía le estamos evolucionando y en realidad, y empieza como a trabarse ya, y decís, ¿para dónde va esto? No va ni viene. Bueno, ese es uno de los tipos de emprendedores. Y después el otro tipo, Lucha, es el emprendedor lechuga. El emprendedor lechuga tiene un poco más de verborragia, y lo que hace es, te empieza a contar de su vida. Le preguntas, che, ¿y vos qué haces? Bueno, en realidad yo empecé a emprender de chico, te dice, y todo se remonta a cuando tenía 17 años, que bla, 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 y te empieza a contar toda una evolución, y va 5, 10 minutos,
y lo que hace es despertar en el otro el síndrome de la lechuga, que es básicamente el que está enfrente, hace así con la cabeza, pero muy en lo profundo está pensando, ¿tengo lechuga para la cena de esta noche? Así que esas son las dos grandes, en el mundo emprendedor se divide entre los emprendedores, es complicado, y el emprendedor lechuga. Así que te traigo un método de 4 oraciones y 25 segundos para que puedas explicar qué haces de forma súper efectiva. Genial. Bueno, vamos a verlas. Bueno, el primero es, te vas a preguntar qué haces, ¿bien? ¿Qué haces de forma bien concreta? Entonces es probable que hagas muchas cosas, que escribas en un blog, que enseñes en la facultad, que coordines un proyecto, que mentores emprendedores. Quizás haces muchas cosas, pero hay una frase que describe qué es lo que haces de manera simple. Entonces yo te voy a dar un ejemplo siguiendo lo que sería mi presentación. Entonces yo te puedo decir, Lucha, yo ayudo a emprendedores a arrancar sus propios emprendimientos desde cero. Ahora, lo hago de mil maneras a esto, ¿no? En mil formatos, pero esto es lo que hago, ¿bien? Entonces, lo que tenés que bajar, todos los emprendedores del otro lado, es preguntarse qué haces y bajar esto en una oración de 15 palabras o menos, ¿bien? Punto 2, te vas a preguntar quiénes son tus clientes. Y no vas a mencionar los mil tipos de segmento de cliente que tenés, pero tampoco vas a ser tan ambiguo de decir, bueno, trabajo para consumidor final o trabajo para empresas. No, es un punto medio. Entonces, de vuelta vas a describir esto y lo vas a hacer en 15 palabras o menos. Yo, siguiendo con mi ejemplo, te podría decir, Lucha, que trabajo con emprendedores en estadio temprano, sean o no de base tecnológica. ¿Bien? Bien. Entonces, tenemos punto 1, ¿qué haces? Punto 2, ¿quiénes son tus clientes? Seguimos con, ¿qué problema enfrentan tus clientes? Esto es súper importante porque los emprendedores no están acostumbrados a pensar desde el problema que resuelven. Entonces, es muy interesante que identifiques el problema porque esto te va a ayudar mucho a vender y a dimensionar la importancia de lo que estás haciendo. Entonces, en mi caso, Lucha, yo te puedo decir, actualmente 9 de cada 10 emprendimientos no consiguen superar el primer año de vida, ¿bien? Entonces, de vuelta, lo bajé en una oración de menos de 15 palabras. Y la última es, ¿cómo vos resolvés ese problema? Y acá podés pasarte horas hablando de tu producto o servicio, pero de vuelta te voy a pedir que dediques 15 palabras o menos, ¿bien? Y en mi caso, Lucha, te diría, tenemos una academia 100% digital que te acompaña en cada paso del proceso, ¿bien? Entonces, fíjate qué simple que es que vos me conozcas en un evento de networking y yo te diga, ¿qué tal, Lucha? ¿Cómo estás? Yo ayudo a emprendedores a crear sus propios emprendimientos desde cero. Trabajo con emprendedores en estadio temprano, sean o no de base tecnológica. El gran problema hoy es que 9 de cada 10 emprendimientos no consigue superar el primer año de vida. Para eso creamos una academia digital, 100% digital, que te acompañe en cada paso del proceso, ¿no? Entonces, en menos de 25 segundos, yo te conté lo más importante de lo que hago. No caí ni en el es complicado ni en el emprendedor lechuga. Bien, bien al hilo, bien concreto y como decías al principio, la importancia de saber venderse, de decir lo justo y necesario para dejar ahí un velo de misterio y seguir charlando, ¿no? Además, esto clarifica al emprendedor como te marca la ruta, ¿no? El camino hacia dónde quieres ir y por ahí te ayuda a no por ahí diversificar y perderte y andar en bueno, hago esto, pero a su vez lo otro y podría hacer lo otro y esto también y por qué no, ¿no? Me parece que es como el eje central de quizás la intención del emprendedor, de a dónde quiere llegar. Bueno, totalmente. Es que el problema acá no es simplemente discursivo. El problema acá también es que los emprendedores nos cuesta tener un foco claro. Entonces, muchas veces me encuentro con emprendedores que no tienen una noción del problema que resuelven. Entonces, esto es mucho más grave que no saber comunicar. Es que vas a tener un grave problema a nivel emprendimiento para vender. Porque si no estás resolviendo ningún problema o ninguna necesidad, déjame decirte que probablemente no tengas mucho éxito con tu proyecto. De hecho, la próxima semana vamos a hablar precisamente de eso porque este es uno de los grandes errores que hace que los emprendimientos, que hace que 9 de cada 10 emprendimientos fracasen. Y en tu experiencia, José, lo más quizás problemático para un emprendedor sería no tener en claro lo que quiere, la solución que quiere brindar o en el camino encontrarse con un montón de situaciones que no puede resolverlas para llegar a esa solución que ofrece. No, creo que, mira,
El camino emprendedor va a estar lleno de obstáculos. Es muy normal tener que encontrarle la vuelta. Yo siempre digo, la etapa temprana de un emprendimiento es experimental. Vas a tener que ir probando distintas cosas e ir descubriendo qué funciona y qué no. Pero lo más nocivo que te puede pasar es arrancar sesgado con una solución que no responde a un problema o una necesidad. Eso definitivamente es lo que te va a terminar destruyendo en el corto plazo. O sea, pero si vos realmente tenés noción de estar resolviendo un problema, una necesidad y partís de ahí, los vaivenes que tenga el camino emprendedor no van a importar porque vos, digamos, es parte del proceso, vos lo vas a ir superando. Pero lo que no podés darte el lujo es de partir de una solución y no de un problema. Y recién hacías mención justamente al networking. ¿Qué tan importante es para un emprendedor encontrar estos espacios? Uf, para mí es uno de los tres pilares. Yo cuando hablo de los pilares de un emprendedor exitoso, creo que uno de esos tres es el networking. Para mí tenemos que, así como nos seteamos muchas prioridades en nuestra agenda, deberíamos todos los días o cierto tiempo por semana abocarnos a hacer networking. Yo en su momento, por ejemplo, Lucha, lo hice. Digamos, trabajaba mucho, pero los viernes los tenía reservados para sentarme con 5 o 6 emprendedores. Entonces me iba a un café cercano a mi casa y los citaba ahí en sesiones de 45 minutos y los conocía. Y así, al día de hoy, es como te digo, pude acompañar a más de 500 emprendedores en desarrollar sus emprendimientos de cero y entender realmente cuáles son los problemas que los aquejan. ¿De qué manera podemos hacer networking ahora que estamos en casa? En modo cuarentena, ¿alguna recomendación para los emprendedores? Sí, claro que sí. Bueno, aprovechen para poner en orden sus redes profesionales como LinkedIn, sus redes también como Instagram, que también, sean o no profesionales, comunican. Nosotros, querramos o no, tenemos una marca personal que es una reputación digital. Entonces, es importante que cualquier red que exista ahí afuera, pública, acerca de vos, la tengas controlada, la tengas nutrida y que por sobre todas las cosas la uses para seguir relacionándote y ampliando tus redes. Bueno, José, gracias por acompañarnos. El próximo lunes, entonces, ¿de qué hablamos? Uy, el próximo lunes te tengo algo gigante. Wow. Vamos a hablar de los 5 errores que hacen que 9 de cada 10 emprendimientos fracasen. Vas a ver que todos se tropiezan con las mismas piedras sistemáticamente y yo te voy a contar cuáles son esas 5 piedras para que los emprendedores del otro lado puedan evitarlos. Buenísimo, y aprovechar esa piedra y construir. Absolutamente, esas piedras nos van a permitir construir precisamente los castillos. Buenísimo, gracias, José. Un placer, genial, nos vemos la semana que viene. Chao. Sumate a nuestra comunidad digital. Seguinos en Facebook e Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube Ojos del Mundo. Agradecemos a quienes hacen posible que Ojos del Mundo te muestre lugares maravillosos de nuestra región y del mundo. Ya regresamos. Como Jujeños, lo que más nos motiva es ser reconocidos como una empresa comprometida con la sociedad en el rubro de la construcción. NGA Construcciones, una empresa comprometida con los jujeños. Aunque nos queda poco tiempo para el segmento de viaje, te muestro un cortito de este baile que me encanta, el flamenco.
baile de lo más expresivo, que nace de la mezcla de muchas culturas, la árabe, la judía, la de los gitanos, que llegaron a España en el siglo XV y muchos se quedaron en Andalucía. Y con la cultura andaluza surgió el flamenco. Arte reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2010. La fuerte carga emocional que ponen los artistas sobre el escenario durante sus interpretaciones y el ambiente que se crea en un tablao hacen que ver un show flamenco en vivo sea una experiencia inolvidable.